Una vez que se le instala el papel para lijar a, a las tablas grandes que cortamos y pasamos la máquina a través de ella, la madera queda suave, perfecta. Y esta tabla gruesa queda lista para hacer un mueble en tu casa, una mesa, etc. Gracias a las máquinas de Lucas Mina. Ahora vamos a una de las partes más importantes del negocio del aserradero. Esa es la parte de aprender cómo se le saca filo a las hojas de cortar, a las navajas. Veamos, nuestros técnicos, el inventor Warren Lucas, lo va a hacer en este momento. Thank you. Finished. Veamos unos secretos para poder afilar
las piedras de Spanstone. Después de cortar, se genera una especie de manera que se impregna en la navaja. Esto se impregna también aquí en las piedras de Tombstone. So, lo primero que se tiene que hacer es limpiar esta partícula para afilar. Veamos cómo. Se le quita de aquí, dejamos limpia y luego empezamos el proceso de afilarla. Cuando la navaja es nueva, esto se tiene que nivelar. Las piedritas de Staunton de metal están recién puestas, solo las tenemos que afilar. No es necesario sacarles demasiado filo. Una vez que ya le sacamos el filo, que quedan niveladas perfectamente, ya las siguientes veces que tengamos que afilar es extremadamente más sencillo. Este es el material que tenemos que quitar. Se puede quitar con una navaja, quitando, o se puede poner un poco de agua. Llame ahora y deje que uno de nuestros representantes lo visite.